Hola, buen día, bienvenidos a tu clase de Pilates. Espero que la disfrutes. Es una disciplina aparentemente nueva aquí en la UNAM, que te está ofreciendo la UNAM. Ya anteriormente la habían ofrecido. Es una práctica que no te va a causar ningún daño. Sin embargo, yo te recomiendo que algún ejercicio que tú creas que te causa dolor, que no puedes hacer, lo dejes o lo hagas más despacio. De cualquier forma, yo te voy a dar todas las instrucciones. Pues bienvenido y que la disfrutes. Mi nombre es Sandra García y vamos a comenzar. Bien, comenzamos con un ligero calentamiento. Acuérdate, estamos comenzando. Sacudimos brazos. Sacude 1, 2, 3, 4 y 5. De atrás hacia adelante. Flojito los brazos. 2, 3, 4 y 5, giramos la cintura con los brazos sueltos también, 2, 3, 4, vamos a hacer 10 de esta, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer flexiones al frente y hacia atrás y yo te sugiero, la pelvis tiene movimiento rotatorio, no sé si puedas ver cómo muevo mi pelvis, tú la vas a girar hacia adelante para que no nos doblemos desde la cintura y no lastimemos nuestra zona lumbar. Entonces aquí vamos atrás y abajo, 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última y 10. Bajamos despacio los brazos, vamos a hacer flexiones laterales, entrelaza dedos de tus manos, volteo las palmas hacia el techo, estiro mucho mis manos y voy a ir hacia un lado y hacia el otro. Vamos a inhalar a la izquierda, exhalo a la derecha. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inhalo aquí arriba y exhalo. Vamos a hacer pirámides dinámicas. Lleva tu pie derecho a la derecha, pie izquierdo plano. Gira todo tu tronco hacia la derecha. Pon tus manos en la cintura. Inhalo aquí arriba, exhalo y bajo, tratando de no doblar la espalda. Llevamos 2, 3, van a ser 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Levanto despacio, giramos del otro lado, vamos a hacer 10, comenzamos. 1, acuérdate que tenemos que hacer un calentamiento antes de cualquier práctica para que no te lastimes. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba, deja tus manos en la cintura, piernas ligeramente separadas. Alinea tu pelvis, no la dejamos suelta. Pilates de lo que trata en parte es de que todo tu cuerpo tenga tono y que desde el primer momento mantengamos el abdomen en su lugar. Giro pelvis, aprieto estómago. Manos en la cintura, giro la cabeza a la izquierda y a la derecha. Inhalo izquierda. Exhalo derecha, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a girar los hombros, brazos doblados, gira hacia atrás tus hombros, suavecito, sin lastimarte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entrelaza dedos de tus manos, dejamos los brazos colgando, dejamos separadas las piernas y vamos a subir talones y a bajar, relaja tus hombros, giro pelvis, la mantengo ya firme, subo los talones y bajo, llevamos 1, 2, arriba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, por último vamos a girar los pies, levanta una pierna y comenzamos a hacer giros hacia un lado con el pie, giramos hacia el otro, sirve que practicas tu equilibrio, bajamos, ahora el otro pie, giramos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, listo. Este es un ligero calentamiento,
por el tiempo que tenemos, pues no lo hacemos más largo. Pilates, una de las características de Pilates es que tiene una gran variedad de ejercicios para que tú no te aburras. Vamos a comenzar. Si tienes una cinta, yo voy a utilizar una banda elástica como esta, pero si tú no la tienes, puedes utilizar botellas con agua para que sirvan como pesas, o puedes utilizar latas, ¿no?, de comida, obviamente llenas, para que tengamos esa resistencia. Voy a pisar mi cinta por el centro con ambas piernas. En estos ejercicios vamos a trabajar ahorita brazos. Fíjate bien, vas a alinear tu cadera, giro pelvis hacia adelante, doblo ligeramente las rodillas y la espalda va a estar derecha. Los codos van a estar pegados hacia el cuerpo. Tomo las cintas por cada extremo y vamos a subir los puños hacia los hombros. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer poleas. Cruzamos la cinta. Tú puedes tomar tus botellas igual, así como yo lo estoy haciendo, con los puños hacia abajo. Y subimos los brazos hacia arriba y al frente. 2, 3, 4, sigo con el abdomen apretado. 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a llevar las cintas, una cinta en cada extremo. Levanto la cinta hacia arriba y al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué tal? ¿Qué tal te está pareciendo esto? Vamos a hacer lo siguiente. Igual dejamos la cinta ahí. O tienes tus botellas en la mano. Ahora vamos a hacer puño de martillo, se llama. Es decir, el puño, tu pulgar va a quedar hacia arriba. Vamos a subir puños hacia los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos con puño de martillo. Ahora vamos a trabajar un brazo a la vez. Llevo el puño a mi corazón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, yo separé el brazo un poco por el aparato que tengo aquí, pero acuérdate, los codos van pegados a tu cuerpo. Vamos a trabajar ahora tríceps. Pisamos la cinta de un extremo. Tomamos la cinta con la mano derecha, llevo el brazo derecho arriba y atrás. La mano izquierda la pongo en el ombligo, piernas ligeramente dobladas, espalda recta, pelvis alineada. El codo va pegado a tu oreja. Levanto arriba, si tienes tu botella, igual, con agua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 3 series de 10. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Cambio de pie, cambio de mano. Tenemos que hacer las dos, ¿verdad? Mano derecha ahora en el ombligo, rodillas dobladas, pelvis alineada, brazo pegado a la oreja, subo y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos falta una, ¿verdad? Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a trabajar ahora pecho y espalda.
si tienes tu cinta, la vamos a pasar por atrás, así, de esta forma. Vamos a poner los brazos en escuadra, así, no así, ni extendidos, ni abajo, ni arriba. Déjalos en escuadra. Si tienes tus botellas, las tomas de cada mano y los brazos los doblas igual. Vamos a abrir y a cerrar. No, fíjate que no estoy abriendo hasta acá, estoy ligeramente abriendo y cerrando, llegando aquí. Contamos, 1, 2, 3, pecho y espalda, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 más, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vámonos al piso ahora. Seguimos con brazo. No te desesperes, vamos a trabajar pierna y abdomen también. E igual, los ejercicios van a ser variados para que tú no te aburras, para que no te canses y para que lo disfrutes. A veces la gente se aburre porque siempre es lo mismo y se cansa, se desespera y lo deja. Ese es uno de los propósitos de Pilates, darte variedad para que no te aburras. Fíjate bien, me senté en la cinta, la voy a tomar de cada extremo, llevo los brazos arriba y atrás de mi cabeza y vamos a jalar hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tú estás así, tienes tus botellas, puedes hacerlo con las botellas. Si te fijas, tenemos esa opción y se puede sin ningún problema. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacerlo 10 más, pero ahora te vas a inclinar, vas a hacer esto, pero no dobles la espalda así. Tu espalda está derecha, me inclino al frente y voy a extender los brazos en diagonal. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya se siente? ¿Ya sientes el trabajo de brazos? Bueno, pues seguimos, ya casi terminamos. Fíjate bien, vas a poner tu cinta aquí en las rodillas. Vamos a detener la cinta con la mano izquierda. Yo voy a utilizar la mano derecha, voy a tomar la cinta con la mano derecha. Tú utiliza tus botellas igual y vamos a llevar. Estiro el brazo hacia atrás y hacia arriba y luego regreso. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja tu brazo estirado y vamos a hacer 5 círculos lentos con la cinta estirada o con tu botella en la mano, sin doblar el brazo, sin mover tu cuerpo. Haz de cuenta que tú estás aislando tu cuerpo y que lo único que se mueve es tu brazo. Llevamos 3, 4 y 5. Regreso. Sigue el otro brazo. Vamos a hacer lo mismo. Sostengo la cinta con mi mano derecha sobre mi rodilla. Estiro a un lado y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejo extendido el brazo y hago mis círculos lentos, sin prisa. 1, 2. Y si tú lo haces rápido, fíjate, vas a hacer esto y no estás trabajando e incluso hasta te puedes lastimar. Entonces, Pilates, esa es otra de las características, que es específico con los movimientos. Tienes que utilizar más, hay más técnica. Entonces, estás aquí y marcamos el círculo. 2, 3, 4 y 5. Por último, vamos a hacer esto. Tomas tu cinta o tus botellas por dentro de las rodillas y vamos a abrir y a cerrar así la cinta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora al frente, a la altura de los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abrimos un poco los brazos, los llevo hacia arriba y voy otra vez a abrir y a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Dejamos los brazos allí, jálalos hacia arriba, hacia el techo, como si alguien te jalara. Trata de llevarlos lo más atrás que puedas. Algunas personas tienen más flexibilidad que otras, pero no importa. Lo importante es que tú estés dando el 100% en tus ejercicios. Acuérdate que tú eres único y lo que hagas va a estar bien hecho. Entonces, me estiro arriba, estamos trabajando con la espalda, y los brazos hacia atrás. Inhalo, exhalo y relajo. Otra característica de Pilates, combina la respiración con los ejercicios, ya que la respiración te sostiene. A veces haces un ejercicio y si te fijas, aguantas la respiración y haces esto. Y estás así, ¿no? Y no estás respirando. Si tú usas la respiración, estoy inhalando, exhalando y continúo con mis ejercicios. Bien, pues ya terminamos con brazo. Vamos a hacer un pequeño estiramiento, ya que trabajamos brazo. Entonces, pon tus manos sobre las rodillas y hacemos círculos hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora fíjate bien, estira mucho los brazos, te abrazas, así. Nos queremos mucho. Alineamos codos y llevamos las manos hacia arriba. La mano de abajo toca la mano de arriba, la palma de arriba. Siente el estiramiento desde los omóplatos. Inhalo, exhalo y relajo. Otra vez, estiro brazos, me vuelvo a abrazar, pero ahora el brazo que tenías abajo queda arriba. Alineo codos, subo las manos hacia arriba y me estiro. Inhalo, exhalo y relajo. Bien, terminamos con brazo, continuamos con pierna. Todos estos ejercicios que vamos a hacer sin pierna, ya no puedes utilizar las botellas, los puedes hacer así sin ningún problema. De hecho, Pilates no utilizaba ningún aditamento al principio. Se han adecuado herramientas pues para agilizar el trabajo, ¿no? Entonces, fíjate bien, voy a trabajar primero con la pierna izquierda, puse la cinta sobre mi pie, si se ve. Me voy a acostar de lado, voy a juntar los extremos de la cinta, voy a poner la cinta aquí en mi cadera y me voy a acostar sobre la cinta. La estoy sosteniendo ya con ella. Pilates, si te fijas, es muy relajado, pero no creas que nos vamos a dormir. Acuérdate, Pilates, el estómago apretado. Con estos ejercicios que vas a hacer, voy a mover la pierna para allá, para acá, pero si yo hago esto, si mi cuerpo se mueve, entonces ya no tiene el mismo beneficio que buscamos. Entonces, fíjate bien, voy a trabajar con las piernas, con la pierna, pero voy a mantener el abdomen fijo, firme, como si lo único que se moviera fuera mi pierna. Imagínate que la vas a aislar y que de tu cintura para arriba está firme, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Vamos a dejar las piernas ligeramente al frente, no las dejes así en línea porque te desequilibras más. Llevamos un poco al frente las piernas, los dedos siempre van a estar regularmente en punta, pero no están tensos porque si tensas los pies entonces te va a dar un calambre. Solamente los alineo, están en puntita pero no están tensos. Vamos a comenzar a hacer patada lateral doble. Entonces hacemos lo siguiente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos con la tercera, 3, 4, estómago bien apretado, ya estás trabajando abdomen, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10, completa, adelante y atrás, juntamos. Ahora vas a poner tu pie en flex, así, y vamos a hacer 10 rebotes cortitos, rápido, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, relajo. Vamos a levantar una pierna, levantamiento de pierna, subo con los dedos en punta y bajo así, 1, 2, no es tan rápido el movimiento, igual, mira, si tú haces rápido el movimiento, realmente no están trabajando tus músculos, simplemente tu pierna va a rebotar. Entonces, hazlo con cuidado, más lento, consciente de tus ejercicios. Llevamos como 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Bajamos. 5 círculos grandes. Dibuja círculos con tu pierna. Lentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Trata de mantener firme de la cintura hacia arriba. Recuerda. Ahora hacia el otro lado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Juntamos. Círculos pequeñitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia el otro lado. Pero observa bien. Hay personas que mueven el pie así y no son círculos con el pie, es con toda la pierna. Tu pierna está rígida, ¿no? Entonces hacemos círculos pequeñitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora a dar 3 golpes al frente con tu pie. 1, 2, 3, brinco arriba y atrás doy otros 3 golpes. 1, 2, 3, continuamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estómago plano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, firme. 1, 2, 3, atrás. 1, 2, 3, el último. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahora juntamos las dos piernas, fíjate bien. Vas a apoyar la mano izquierda sobre el piso, así, de esta forma, enfrente de tu estómago. Y vamos a levantar las dos piernas juntas, así. Mantén tus dedos de los pies en puntitas también. Bajamos y subimos. 5 veces, arriba. 1, bajo. 2, abajo. 3, tratando de controlar tu cuerpo. Arriba, 4. Subo al 5 y allí me quedo. Vas a abrir y a cerrar la pierna de abajo 20 veces. Así, sin mover la pierna de arriba, abro y cierro, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Ahora vamos a hacer patada de tijera. Yo tomo mi cinta porque me estorba, entonces si te fijas, yo la detengo con mi mano para que pueda tener mejor movimiento. Abro las piernas así, como tijeras, estómago plano y firme. Abro y pateo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Juntamos y bajamos. Dobla tus piernas, así en posición fetal. Fíjate bien, voy a abrir la rodilla, estiro pierna, junto talones y cierro. Vamos a hacerlo 10 veces, pero marca bien los movimientos, porque igual, a veces por hacerlos rápido hacemos así, o sea, no hacemos bien el movimiento y entonces el efecto no va a ser lo mismo. Abro, estiro, junto y cierro. Vamos con la segunda. 2, 3, 4, 5, vamos a hacer 10, 6, 7, 8. Abro, estiro, junto y cierro. 9, abro, estiro, junto y cierro. 10, abro, estiro, junto y cierro. Ahora lo vamos a hacer con los pies arriba. Igual, abro, estiro, junto y cierro. Vamos por el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos esta serie. Es el momento, vamos a cambiar de posición y puede ser un buen momento para que te rehidrates. Acuérdate que es súper importante que tomes agua. Aunque estos ejercicios aparentemente son más lentos, no haces tanto cardio, no sudas tanto, aparentemente sí necesitamos rehidratarnos. Vamos a tomar la cinta con cada mano de cada extremo y nos vamos a voltear boca abajo así en 4 puntos. Tus manos te sugiero que estén abajo de tus hombros. Tu cadera, fíjate bien, no la vas a dejar caer así. Mala posición, te muestro lo que está mal. Cadera arriba, hombros acá arriba, estómago colgando. Entonces, posición correcta. Voy a girar mi pelvis, observa. Giro pelvis, los hombros, en lugar de tenerlos arriba, los dejo abajo. Cambió, ¿verdad? Entonces, desde allí voy a estirar la pierna y regreso la pierna a su lugar. No la voy a llevar más adelante.
al lugar donde, de donde partió. Contamos 10. Una, estiro y arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última 10. Deja allí la pierna. Fíjate bien, vas a jalar la pierna hacia arriba, pero no vas a bajar la pierna. La dejas aquí y de aquí jalas arriba y vuelve a su lugar. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos la pierna allí, doblo la pierna, jalo el talón hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora estiro la pierna y doblo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos con esa pierna. Cambiamos. Igual, si quieres tomar agua, puedes hacerlo. Nuevamente, pongo mi cinta sobre mi pie. Ahora yo trabajo el derecho. Uno de los extremos de la cinta la voy a acomodar abajo de mi cadera para que no tenga problema de que se me está soltando, se me está yendo. Allí tu cadera solita la sostiene. Nos acostamos. Aquí puedes quedarte así, como yo, apoyada en mi mano, o puedes acostarte así. Entonces yo prefiero acá arriba. Igual, acuérdate, las piernas no están totalmente alineadas, están un poco al frente. Estómago bien apretado. Vamos a comenzar otra vez con patada doble lateral con dedos en punta. Avanzamos dos, uno, dos, atrás, un, dos. Un, dos, un, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, patada doble, siete, ocho, nueve, última, completa, 10. Dos adelante y dos atrás. Juntamos las piernas. Vamos a levantar la pierna. Acuérdate, dedos en punta, arriba y abajo. Una, dos, estirando la pierna. Tres, trata de no doblar la rodilla. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Cinco círculos lentos y grandes, bien marcados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacia el otro lado, lento, bien marcado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacemos cinco círculos pequeñitos, 10, perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Acuérdate, vas a mover toda la pierna, no nada más el pie. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tres golpes al frente y tres atrás. 1, 2, 3, atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llevamos dos, el tercero. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El último. 1, 2, 3. Una, dos, tres, juntamos. Bien, vamos a levantar las piernas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Abro y cierro 20 veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Abajo, patada de tijera. Abrimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Juntamos y cerramos. Te invito a la próxima clase, va a ser clase con abdomen, muchos ejercicios vamos a hacer. Continuamos con pierna, abro, estiro, junto y cierro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con los pies elevados. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Bien, nos volteamos boca abajo. Ya casi terminamos, se termina la clase. Nos da mucha tristeza, ¿verdad? Porque es tan padre ejercitar tu cuerpo y ahora es por salud. Hay que cuidar la salud siempre. Estiro, una, dos, tres, échale ganas, ya es lo último. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vamos a estirar un poco. Vas a cruzar las piernas, trabajamos hoy mucha pierna, trabajamos brazo. Te comento que la próxima clase vamos a hacer abdomen. Cruza tus piernas, pon tus manos sobre el piso y camina al frente. Vas a sentir el estiramiento en una de tus piernas. Yo tengo el pie izquierdo al frente y el estiramiento lo siento en el muslo derecho. Bajamos. Subo despacito y cambio de pie. El pie que está arriba lo pongo adelante. Camino, pongo manos en el piso, camino al frente y bajo. A donde tú llegues, ahí está bien. Relaja la espalda y los hombros. Nos estamos relajando ya. Subo despacito. Vamos a hacer un perro boca abajo. El perro boca abajo estira piernas, brazos. Es muy interesante esta postura. Dicen que relaja, pero al principio parece que no. Manos abajo de los hombros. Despego las rodillas del piso. Empujo con los brazos la espalda y bajo mis pies hacia el piso. Jala la cadera hacia el techo como si alguien te jalara. Jala los talones al piso y empuja la espalda. Inhalo, exhalo y relajo. ¿Y qué te parece si terminamos acostándonos sobre la espalda? Suelta tus brazos, tus piernas. Puedes cerrar los ojos o no, pero es muy importante la relajación después de cada práctica que hagas, porque la mente termina de asimilar el trabajo que tú efectuaste, que tu cuerpo físico efectuó. Acuéstate y relájate. Deja que tu respiración se normalice de forma natural. Quédate allí, relajándote. Mientras te platico que Pilates es una práctica que no te lastima, el propósito es elongar los músculos, alargarlos, pero al mismo tiempo fortalecerlos. Se trata de que tu abdomen sea el control de todo, en todos los ejercicios. Si te fijas, siempre lo estuvimos utilizando. Espero que te haya gustado, agradezco mucho que hayas estado acompañándonos, a toda la comunidad universitaria, a las personas que no son de la comunidad, muchas gracias infinitas, que tengan un excelente día, que estén muy bien, cuídense y hasta luego.